cumplir fielmente las obligaciones del cargo de jefe del Cuerpo de la Policía Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, con lealtad al Rey y acatar la Constitución como norma fundamental del Estado. Que en las últimas semanas determinados medios de comunicación, quizás alimentados por escritos opiniones realizados por miembros de esta plantilla, han dejado de entender que el procedimiento que hoy culmina de nombramiento de jefe de la Policía Local era irregular o podría vulnerar determinados derechos de ciertos miembros de la plantilla. Nunca más lejos de la verdad. Y digo que nunca más lejos de la verdad por dos razones. Primero, porque el artículo 12 de la Ley 13/2001 de Coordinación de Policías Locales de Andalucía establece literalmente que el jefe inmediato del cuerpo será nombrado por el alcalde por el procedimiento de libre designación. Nombramiento que habrá de efectuarse entre los funcionarios de máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de Policía Local del municipio o bien entre funcionarios de otros cuerpos de policía local o otros cuerpos de seguridad. Y parece que es la primera vez que se realiza este nombramiento, pero no es así. Ya se realizó en el 2005 cuando don José Herrera Requejo, siendo alcalde presidente del Ayuntamiento de Ronda, consideró que el que ahora les habla no era la persona más adecuada o más idónea para dirigir el cuerpo. Y nombrar por el procedimiento de libre designación a un subinspector del Cuerpo Nacional. Posteriormente, en el 2011, el también equipo de gobierno del Partido Popular pierde la confianza en el jefe y vuelve a nombrar a otro subinspector del Cuerpo Nacional. Le duró poca la confianza, algo más de un año, aunque la legislatura duró cuatro. En junio del 2015, el segundo subinspector del Cuerpo Nacional es cesado y el que aquí ahora les habla tuvo que ocupar por imperativo legal el mando y la dirección del Cuerpo de la Policía Local, convirtiéndome para muchos en la persona más capacitada para dirigir la plantilla. Y como ya dije en su día, ni era tan malo en 2005 ni El Salvador en 2015. Simplemente era la persona que ocupaba la máxima categoría en la plantilla. Y ahora quisiera hacer una reflexión. ¿Por qué dar a entender que en los últimos meses se cercena el derecho de algunos oficiales a la promoción interna y con ello la posibilidad de ascender a la máxima categoría? ¿No habría que preguntarse mejor por qué en 11 años ningún equipo de gobierno ni sindicato de policía se ha preocupado de la promoción interna y de esta manera evitar la llegada de jefes que, aunque se consideran muy preparados, no conocen la idiosincrasia de la policía local? La persona elegida para dirigir el cuerpo de la policía local no solamente pertenece y ha crecido en los cuerpos de las policías locales de Andalucía, premisa muy demandada por la Asociación de Jefes de las Policías Locales de Andalucía, DEPLA, y quizás pronto requisito indispensable en la nueva ley de coordinación, sino que además pertenece en calidad de policía al cuerpo de la Policía Local de Ronda, es decir, es miembro de nuestra plantilla. Miguel Ángel Cintado Escobar es una persona joven, pero con una gran experiencia. Llegó a Ronda en el 2003, para entonces ya era policía local de Arriate. Tras algo más de 5 años en nuestra plantilla, decidió emigrar a otra población. Ronda le negó la posibilidad de promocionar. Y digo bien, le negó la posibilidad de promocionar. En esos 7 años que ha permanecido en la localidad de Puerto Serrano, obtiene la categoría de oficial y pronto la de subinspector con mando de jefatura. En ese tiempo, me consta que no solo ha conseguido el cariño y el afecto de toda la plantilla, sino también el reconocimiento de toda la población. He vuelto a casa después de casi 8 años. Y digo mi casa porque yo soy funcionario de este ayuntamiento, porque no soy de fuera, como dicen, porque no soy ningún extraño y porque todos sabéis que yo soy de aquí. Para mí es un verdadero honor representar a mi plantilla, a mis compañeros, a aquellos con los que me he pateado todos los rincones de esta bella ciudad. Quiero dejar claro que el camino para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil y esa experiencia me hace sentir preparado y mentalizado para afrontar este reto y asumir la responsabilidad. Ronda tiene la suerte de contar con buenos profesionales, excelentes personas y trabajadores que a día de hoy lo único que le hace falta es un empujón de motivación y yo sé perfectamente cómo dárselo. Aquellos que estáis intentando buscar oscuridades en mí para perjudicarme y aburrirme, por intereses políticos o personales, os digo, yo vengo de Puerto Serrano, una plaza muy complicada policialmente hablando. Con los deberes bien hechos, ahí está mi alcalde que diga si es cierto, sufriendo 1000 adversidades en el camino, problemas económicos, pérdida de compañeros por lesiones en el servicio o por enfermedades psicológicas debido a la presión que en ocasiones tambalea en tu integridad. Y con todo eso y más,
Sigo con las mismas ganas de trabajar que el primer día que me puse este uniforme hace casi 20 años. Así que no vaya a tener nada fácil robarme la ilusión. Pero nada fácil. Mientras me dejen defender esta oportunidad, no quepa duda. Referente a las publicaciones recientes, veo que han pasado por alto la presunción de inocencia de las personas, de los funcionarios. Pregunte cuántos compañeros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ronda tienen procedimiento abierto, pero eso no vende. Voy a poner un caso extremo y reciente que penalmente no tiene nada que ver con el mío, ni el del compañero y amigo Policía Nacional, Antonio. ¿Cuánto sufrió ese hombre por las acusaciones populares y el linchamiento de los medios que lo condenaban por vida? ¿Lo recordáis? Pues está ahí absuelto de todo. Y lo peor, que detrás de cada persona hay una familia a la que no respetáis. Cuando el juzgado se pronuncie, daré las explicaciones detalladas que correspondan referente a este tema. Y a cierta gente le diré en persona, mirándole a la cara, lo que pienso de ello. Como no tengo nada que esconder, pero absolutamente nada, y la ocasión lo merece, debido al ataque moral hacia mi persona recibido en los medios de comunicación, os voy a informar. En el proceso de que se habla, hay 8 compañeros, todos inspectores, subinspectores, oficiales y hasta un secretario de Habilitación Nacional. ¿Vosotros se creéis que un alcalde puede conseguir embaucar a todos esos señores para seleccionar a una persona determinada? Yo no me lo creo. Pero es que, en mi caso, yo no estoy ni siquiera en dicho tribunal, ni tengo nada que ver en el proceso selectivo, como bien dice el sumario. Por orden del alcalde hice una propuesta de un tribunal, como hacen todos los jefes de policía. Hasta ahí mi participación, nada más. Soy un simple funcionario que cumple todos los requisitos, repito, todos los requisitos exigidos en la base para este puesto, y que he ganado un concurso con la categoría exigida, la que con muchos sacrificios personales y profesionales me gané en su día, cuando me tuve que marchar de Ronda para poder ascender, porque aquí, cuando me partí la cabeza estudiando, una persona decidió en una determinada posición que yo no ascendiera. Y la mayoría sabéis de qué hablo. En definitiva, os habéis ensañado conmigo, no entiendo el porqué, pero bueno, yo lo único que hice durante el tiempo que estuve en esta ciudad fue trabajar, apuntarme a los peores servicios, los más arriesgados, preocuparme por mis compañeros, participando en la motivación de la plantilla cuando se hacía cualquier evento, y nunca tuve ningún problema con nadie. Y encima, tengo un informe en el que el señor Marín Lara, siendo alcalde, la señora Maripaz Fernández y toda la corporación, me propusieron por unanimidad del Pleno a la máxima condecoración que puede aspirar un policía local, que es el ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, entre otros méritos por salvar la vida de una persona arriesgando la mía y otros servicios de especial relevancia.